Yo sé que esta vaina es muy rara en mí. Yo nunca me grabo, yo nunca me pongo a enseñar vaina que yo no me muestro vulnerable ante ninguna situación. Pero hay vaina que desgranan a uno, loco. Chantal no era top 50, top 100 tal vez de mi mejor amigo. Pero era tremenda mujer. A veces la vida es tan fucking injusta, loco. Loco. Son vainas que te cuestan. Te cuestan aceptar como humano que ya una persona no va a estar. Yo no estoy hablando del show. Viene el video con Chantal, para que sepan. No estoy hablando de esa vaina. A mí no me importa un coño el fucking show. A nivel de ser humano, cuesta aceptar que una persona que tú conocías ya no va a estar. Ella quería estar. Pero otra persona decidió que no va a estar. Y esa mierda me duele, loco. Porque a veces los humanos somos tan fucking egoístas. Lo que todo una mierda. Yo esa mierda ni la acepto. Y yo sé que está muy bolsa. Hacerme sentir vulnerable. Pero coño, uno es un fucking humano, loco, y a uno le duele aceptar vaina como esta. Yo no sé ni qué sentí, ni qué está bien sentí, ni qué está mal sentí. Que en paz descanse Chantal, una mujer, coño, 1A, bella. Otro nivel de mujer, en todo sentido. El poco que conocí de ella, loco, me hace pensar que estamos muy mal como sociedad. Yo no sé ni qué decir, loco. Loco. Yo no puedo parar de llorar, loco. No es ni siquiera top 50, mis amigas, se lo digo. Pero ¿cómo? Yo no sé ni con quién hablar. ¿Cómo pasa cosas así en el mundo? ¿Cómo pasan vainas así en el mundo? Yo no entiendo. ¿Qué hizo esa muchacha? Que ella no hizo nada, loco. Y que no hay nada en el mundo que justifique una cosa así, loco. ¿Qué he hecho yo para estar vivo y ella no? Yo no entiendo, loco.